las x y z de este observador y las coordenadas x y z de este sean distintas, pero la velocidad será la misma. Cuando este observador se mueve con relación a este, a velocidades elevadas cercanas a la luz, esta velocidad es variable. Si nosotros estamos recorriendo este mundo tridimensional a una velocidad, de una forma jocosa de decirlo, de 60 minutos por hora, otro observador que se mueva con relación a este punto a una velocidad cercana a la luz, este objeto, este mundo, no se moverá a 60 minutos por hora, se moverá a 30 minutos por hora o a 100 minutos por hora. Es la teoría de la relatividad. Todo depende del observador, de la mente del observador. No voy a entrar en más detalles de la teoría de la relatividad porque no es el objeto de esta conferencia. Vamos a ir más allá. ¿Cómo vamos a representar estos infinitos mundos tridimensionales? Porque un espacio de cuatro dimensiones tiene infinitos mundos tridimensionales. Es decir, el ahora, el hace un minuto, el hace dos minutos, el hace tres días, dentro de un día, dentro de dos, son infinitos mundos tridimensionales que forman el conjunto de la cuarta dimensión, espacio-tiempo, de la física cuántica. ¿Cómo lo dibujamos? Vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a dibujar aquí. Una línea que engloba dentro de sí mismo tres dimensiones. O sea, esto sería no un espacio de cero dimensiones, sino un espacio de tres dimensiones. Y esta coordenada sería T. Este punto sería el A, el ahora. De aquí hacia acá sería el pasado. De aquí hacia acá sería el futuro. Este espacio de cuatro dimensiones lo estamos recorriendo a la velocidad del tiempo. ¿Vale? ¿Ha quedado comprendido lo que es el espacio-tiempo, el espacio de cuatro dimensiones de la física cuántica? Pues vamos a complicarlo un poco más. Vamos a añadir la quinta dimensión. La quinta dimensión, ¿qué sería? Si esto es la cuarta dimensión, esta coordenada sería la quinta dimensión. Infinitos mundos de cuatro dimensiones. La idea es la misma, lo que pasa es que se nos va escapando del tema. Y a esta quinta dimensión le vamos a llamar P. Y luego ya veréis por qué le llamamos P. Por bastantes motivos. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Vamos a dar un primer significado de lo que significa la letra P. El primer significado que voy a dar es perdón. Perdón porque os he engañado. Hasta aquí queda claro lo que es un mundo paralelo y lo que es la realidad de los mundos paralelos. Ha quedado claro, ¿no? Bueno, pues no es cierto. Me explicaré. Porque vosotros sois muy buenas personas y me habéis aceptado. Cuando he empezado diciendo... Empecemos por el principio. ¿Qué he empezado diciendo? Que esto es una superficie, ¿vale? Y os lo habéis creído. Y esto no es cierto, esto no es una superficie. Esto es una pizarra, ¿vale? Y cuando he dicho que es una superficie que tiene dos dimensiones, os lo habéis creído, cuando en realidad esto es una pizarra que tiene tres dimensiones. La superficie no existe, es un concepto, es una idea que nosotros tenemos en nuestra mente. Que os lo he explicado y lo habéis comprendido que era una superficie. Cuando he dicho que esto es una línea, vamos a dibujar una línea, y os he dicho que esto es un espacio de una dimensión, os lo habéis creído. Pero esto
no es un espacio de una dimensión, porque esto tiene un grosor mayor o menor. Es decir, no solamente tiene esta dimensión, sino que tiene esta dimensión. Muy grande y muy pequeña. Lo veremos con una lupa o con un micrómetro, es igual. Y tiene un espesor, el espesor de la tinta. Por lo tanto, esto no es un espacio de una dimensión. Esto tiene tres dimensiones. Cuando os he dicho que esto, un punto, es un espacio de tres dimensiones, no es cierto. Porque tiene esta dimensión y el grosor. Moraleja, en un mundo de tres dimensiones no existe nada que tenga menos de tres dimensiones. Todos son conceptos, formas mentales, ideas, que cuando yo os lo explico, vosotros lo comprendéis. Cuando he dicho el cubo, que es un espacio de tres dimensiones, y os he imaginado el cubo, sí es un espacio de tres dimensiones, pero no es un cubo, son rayas que tienen un grosor. Esto es la realidad. Lo otro es una forma mental, una idea que tenemos en nuestra mente. ¿Vale? Si en un espacio de tres dimensiones no existe nada inferior a las tres dimensiones, podemos hacer una pregunta. En un espacio de cinco dimensiones, ¿existe algo que tenga menos de cinco dimensiones? Seguramente no. Vale. O sea, queso tan real de tres dimensiones no existe. Es construcción de nuestra mente. ¿Vale? Ahí sí que ya os vais todos detrás de la puerta. ¿Qué dice la física cuántica? Que todo es energía. Todo es mente. Todo es una construcción de nuestra mente. Científico. El otro día leí por internet un artículo, los científicos habían descubierto que nuestro cuerpo es una construcción holográfica. Es decir, una película. Una proyección. Sí. Una proyección, algo que nuestra mente crea. Porque todo es energía, todo es mente. Y esto ya lo dijo Hermes Trismegistro, un gran sabio de los tiempos de Abraham, a quien dicen que le dio clases, que dice que todo es mente. Todo es Dios, todo es energía. Todos son formas mentales. ¿Vale? Esto no lo hemos comprendido todavía, porque la física cuántica no lo hemos comprendido. Eso trae consecuencias bastante importantes, si lo comprendemos. Porque si nuestro cuerpo es una construcción de nuestra mente, nosotros con nuestra mente podemos sanarnos o podemos enfermarnos. Porque creer es crear. Todo es mental. Todo es mente. Si mi cuerpo, aquí vamos elucubrando, si mi cuerpo es una construcción mental mía y tu cuerpo es una construcción mental tuya, ¿esta mesa es construcción mental de quién? De los dos. De todos. ¿Del carpintero? De todos. ¿Qué hizo esta mesa? De todos. Vale, sí. Pero yo no pienso en la mesa. Es una forma mental, una construcción mental del carpintero. ¿Esta casa es una construcción mental del arquitecto que la hizo? ¿Los montes, los valles, los ríos, las montañas, los océanos, las nubes, es la forma mental de quién? Del creador. Del creador. Tanto el creador, teníamos que sustituir la palabra creador, que da la idea de que yo creo aquello separado de mí mismo, por la idea del gran arquitecto o del pensador. Todo el universo, y a esto me refiero al sistema solar, es una forma mental, un pensamiento de Dios. Cuesta de creer, ¿no? ¿Vamos a seguir? Vamos a dar otro significado a la letra P, a la quinta dimensión. ¿Por qué? Porque una gran entidad cósmica llegó un momento que se puso a pensar, generó un gran sueño, porque todo está en su mente, y este sueño es el sistema solar.
Y aquí la física cuántica nos abandona y tenemos que penetrar en la sabiduría antigua. ¿Por qué? Porque nosotros somos una fracción de esta mente, nuestra mente, que nosotros somos mente y somos una fracción de esta mente. Y nosotros tenemos un propósito que es una fracción de este propósito, de este por qué. ¿Qué nos dice la sabiduría antigua? Que hace muchísimo tiempo, si es que el tiempo existe, que ahí ya ponemos en duda todo, esta gran entidad generó un sistema solar, encarnó, para experimentar el tercer rayo, la inteligencia activa, el poder del pensamiento divino, ¿vale? Y finalizada esta experiencia, salió de la manifestación. Esta capacidad del pensamiento divino, del tercer rayo, ya la tiene esta gran entidad que denominamos Logos, Dios. Por esto, en este segundo sistema solar, Dios creó, es decir, Dios pensó, y en su pensamiento generó el sistema solar. Extremadamente inteligente, porque esto lo vemos los científicos, que las moléculas, los átomos se unan, que los cristales cristalicen con estas formas tan maravillosas, que las semillas germinen. Tenemos una expresión, una creación perfecta, tremendamente inteligente. Pero tenía el propósito, otro significado de la palabra, de la letra P. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué montó todo este sueño, todo este berenjenal? Para añadir a la inteligencia, al tercer rayo, añadir el segundo rayo. Si habéis visto las conferencias anteriores que hablaba de los rayos, el segundo rayo de amor, sabiduría. Dios es mente, todo es mente, dijo el maestro Trismegistro. Dios es luz, dijo el Buda. El Cristo dijo, aprovechando la luz del Buda, yo soy la luz del mundo, dijo, Dios es amor. Porque el propósito del Logos es añadir a la inteligencia, tercer rayo, añadir la cualidad del amor, para conseguir una inteligencia amorosa, un amor inteligente. ¿Vale? ¿Cómo lo hizo? ¿O cómo lo hace? Porque el tiempo no existe. Yo les voy a poner un pequeño ejemplo y así me podréis comprender. Imagínate que soy profesor y quiero enseñaros lo que es la ley de atracción magnética, porque al amor se le denomina la ley de atracción magnética. Y aquí os enseño un imán y digo, esto es el magnetismo. ¿Qué me diréis vosotros? Y dicen, ah, bien, fantástico, estupendo. ¿Qué es la ley de atracción magnética? ¿Qué es el magnetismo? No lo sabremos, no lo experimentaremos. ¿Qué debo hacer? Separar el imán en dos trozos. A este imán le asigno aquí la polaridad positiva, el polo positivo. A este imán le asigno aquí el polo negativo. Y digo, ¿veis cómo se atraen? Y si lo suelto, retornan a la unidad de donde procedieron. ¿Vale? Acabamos la clase, acabamos la experiencia. El imán del origen de la clase sigue siendo el mismo imán del final de la clase. Siempre una unidad. Pero ha hecho falta que esta unidad se separara para experimentar en su interrelación lo que es el magnetismo, para que volviera a ser una unidad. ¿Comprendido? Esto es lo que hace el Logos, esto es lo que hace Dios. Dios creó al hombre, uno, unidad, el Adam Kadmon de la doctrina secreta. Y para experimentar lo que es la atracción magnética, lo que es para experimentar el amor, separó al hombre, al Adam Kadmon, el hombre uno, en hombre
polaridad positiva y mujer, polaridad negativa. Los hizo distintos, pero formando parte de una misma unidad, del imán original, del ejemplo. E hizo que el hombre atrayera y fuera atraído por la mujer, el polo positivo fuera atraído por el polo negativo y el polo negativo atraído por el polo positivo. Para experimentar la ley de atracción magnética, la ley del amor divino. Lo que Dios ha unido, que lo traduciremos como lo que fue uno, el hombre no lo separe, porque forman parte de la misma unidad. Y al decir que la mujer es el polo negativo, no significa que sea ni más ni menos, porque el polo negativo de una pila es el polo negativo de una pila. Y una pila no sirve para nada si solo tiene un polo positivo, y no sirve para nada si solo tiene un polo negativo. Porque de la unión de los dos polos surge la luz, la conciencia, el amor. Y así llegará un día en que serán una sola carne. El imán volverá a ser uno. Porque siempre ha sido uno. Solamente que Dios puso al hombre al costado de la mujer, no la costilla, como se traduce en la Biblia, al costado, uno al lado del otro, para que en su interrelación experimente lo que es la ley de la atracción magnética, experimente lo que es el amor. Y de forma general, no solamente Dios ha puesto el hombre al lado de la mujer, sino los blancos al lado de los negros, los sunitas al lado de los chiitas, los palestinos al lado de los judíos, los turcos al lado de los kurdos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo homogéneo, el imán, se ha hecho heterogéneo, es decir, se diferenció para experimentar la ley de la atracción magnética y al final de la manifestación volver a ser uno, que siempre ha sido uno, que simplemente en esta dimensión, que no es real, que ya hemos demostrado antes que no es real, que existe la idea de que yo soy yo, tú eres tú, él es él. Aquí es aquí y allá es allá, no es cierto. El pasado es el pasado y el futuro es el futuro, no es cierto. Todo es uno. Bueno, esta idea, si la ponemos a fondo, no llevará a muchas conclusiones. Porque esta ley de atracción magnética no es simplemente la relación entre personas, es la relación con todo. Los electrones con los protones, la electricidad, no es nada más que una expresión de la ley de polaridad. La ley de gravedad, el que yo suelte este lápiz y esté atraído por la Tierra, es una expresión de la ley de la atracción magnética, de la ley del amor. Pero eso no quiere decir que este lápiz esté enamorado de la mesa, cuidado. El amor humano es simplemente la expresión de la ley de atracción magnética en el plano astral, en el plano de los sentimientos. Pero si estoy hablando del amor como una ley universal, como la naturaleza misma de la Deidad. Cuando Cristo dijo que Dios es amor, no dijo que Dios estaba enamorado. Cuidado. Dios es amor. Es la ley de atracción magnética. Y cuando esta gravedad, es decir, la ley de atracción magnética, el Logos la haya expresado a su grandísimo nivel, la gravedad será tan elevada que del sistema solar ni la luz se escapará de él. Es decir, el sistema solar se convertirá en un agujero negro, en un punto en el universo, y Tess-Kion aparecerá. Es decir, la apariencia dejará de existir. Cuando el profesor este del ejemplo inició la clase y dijo, esto es un imán, esto es uno, es el momento del Big Bang. El Big Bang es esto. El agujero negro es esto. El Logos, la divinidad, a lo largo de su manifestación, es decir, entre el momento del inicio de la clase, el Big Bang, y el momento del final de la clase, el agujero negro, habrá experimentado lo que es la ley de la atracción magnética,
la ley del amor universal, el segundo rayo, y se retirará de la manifestación habiendo, ya sabía lo que era la inteligencia, habrá añadido lo que es la ley del amor, y con esta capacidad se retirará de la manifestación, entrará en descanso, en pralaya cósmico, que denominan. Hasta que en un momento, si es que el tiempo existe, iniciará otro Big Bang para aprender, para experimentar lo que es el primer rayo, el rayo de la voluntad. Algo que nosotros, aquí, en este momento, no tenemos ni remota idea, ni falta que nos hace. Porque nosotros, nuestro propósito es expresar la ley de atracción magnética, el amor universal. Y por esto ha sido necesario que penetremos en la tercera dimensión para diferenciarnos, para experimentar lo que es el amor, lo que es la atracción, para, comprendiendo cuál es nuestro propósito, nuestro trabajo, volvamos a ser una unidad. Que en la quinta dimensión siempre hemos sido y siempre seremos. Ahora me gustaría, vamos de tiempo, ahora me gustaría corroborar un poco con otras ideas. Y hay algo que es muy curioso, que es la letra de la canción Imagina. Imagine. Imagine. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros a lo largo de la charla? Imagínese que el poder creador de la mente. Y dice así, imagina a todo el mundo viviendo la vida en paz. Es decir, por el poder de la mente crearemos, porque imaginar, creer es crear, crearemos un mundo en paz. Dice también, puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. ¿Vamos cogiendo la idea? Y siguiendo la idea esta de que no soy uno solo, me gustaría leeros una carta que casualmente, si es que existiera la casualidad, escribió un gran científico, que quizá su nombre os suene, un tal Albert Einstein. Una carta que prefiero leerla enterita porque no tiene desperdicio. Dirigida a su hija, Lieser Einstein. Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron. Y lo que revelaré ahora, para que lo transmitas a la humanidad, también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido aún así que la custodies todo tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para coger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo, y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz, es decir, es conciencia, dado que ilumina quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se mueve. El amor es Dios y Dios es amor. Un científico, ¿eh? Uh-huh. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo. Tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en lugar de E igual a MC2, aceptamos que la energía para sanar al mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, porque no tiene límites.
Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser sintiente que en él habita, el amor es la única y última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor, cuya energía espera ser liberada. Cuando empezamos a dar y recibir esta energía universal, querida Jessica, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Yo me pregunto, ¿ha llegado ahora, 70 o 80 años después de su muerte, ha llegado el momento de que comprendamos cuál es esta energía tan poderosa que es la partícula que están buscando los científicos en Ginebra, en el acelerador de partículas, que esta partícula divina es el amor? Ahí está la gran pregunta. A mí me gustaría, dará tiempo de hacer coloquio un poquito, a mí me gustaría que habláramos mucho de esto, de esta teoría, que durante estos 15 días entre esta conferencia y la siguiente, ideas que no existen, porque el tiempo no existe, o sea, que está aquí, ya. Reflexionamos todos y viéramos cómo esta teoría unificada del universo, la energía del amor, que somos todos, que es todo, puede cambiar la humanidad. Esta casa, con muchos departamentos, política, educación, religión, economía, medicina, etcétera, etcétera. Esta casa que está edificada sobre la arena del egoísmo. ¿Por qué la arena es el símbolo del egoísmo? Porque cada partícula va separada. Si esta arena la unificamos mediante un conglomerado que es la energía del amor, construiremos una nueva humanidad construida sobre la roca. Esta humanidad actual se está desmoronando por el viento de Acuario y se está destrozando. Está cayendo la economía, no saben los economistas por dónde andan. Está cayendo la política, lo estamos viendo. Solamente hacen que discutir, nadie se aclara. La religión lleva tiempo ya que se están creando todas las religiones. La medicina, nos vemos, cada vez hay más enfermos. Hay unos avances científicos tremendos, pero cada vez hay más enfermos. ¿Por qué? A esta pregunta de por qué es la que me gustaría profundizar en una nueva conferencia dentro de 15 días que he titulado con el nombre de Humanidad Hoy, Época de Conflicto. Los que sois viejos recordáis que di otra conferencia con ese título en la Semana de la India, en el Paseo de San Juan, hace 30 años. 30-40 años. No sé, igual buscaré a ver qué es lo que dije. La física cuántica no había llegado a este momento. Esta conferencia no la di en aquel momento, esto es seguro. Ya era época de conflicto y ahora vamos a buscar una solución a este conflicto, vamos a construir entre todos, como dice John Lennon, vamos a construir un mundo mejor mediante la bomba del amor. Hablaremos de lo que es la masa crítica, hablaremos de lo que es la radiación, etc. Pero antes de acabar, me gustaría un minuto. Si habéis seguido esa charla desde la mente concreta, desde el sentido del yo, tú, desde el sentido del ayer y del mañana, desde el sentido del aquí y del allá, la mente concreta, no hay preguntas. No hay preguntas porque simplemente estoy loco. No hay otra pregunta, no hay otra solución. Si habéis seguido esta conferencia desde el corazón,
donde todos somos uno. No hay preguntas porque hay silencio. Lo que denominaba Vicente Beltrán.